Alcalde de la ciudad y autoridades municipales inauguran la iluminación extraordinaria de Navidad en nuestro municipio. Más de 70 citas turísticas para el mes de diciembre con 18 visitas guiadas y otras 18 rutas de la tapa en la guía del mes de diciembre. El cuerpo de bomberos sanea las cornisas en los bloques de la barriada de Simón Susarte. El certamen de cómic Mutantes Paseantes se vuelca aún más en las categorías escolares. Éxito de público para el espectáculo Frozen, el reino del hielo, que se representará este viernes y sábado en el Teatro Juan Luis Galiardo. Bienvenidos a este tiempo de información, son los titulares de lo más destacado de la actualidad que vamos a comenzar a desglosarles a partir de este momento en este tiempo de información. Les contamos además que el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, ha asistido este jueves a los actos organizados por el aportelamiento Buenavista del grupo San Hawk Patriot con motivo de la celebración de la patrona de la artillería Santa Bárbara. Ruiz Boy se ha estado acompañado en la tribuna de autoridades de la, por la alcaldesa también de la línea G. Maraujo, del subdelegado de la Junta Ángel Gavino, así como por otros mandos militares y de las fuerzas de seguridad del Estado. Durante la celebración presidida por el general de brigada Guillermo Fernández, Mandos militares impusieron con decoraciones y reconocimientos y se hizo un homenaje floral a los caídos y hubo un desfile de tropa. Al finalizar el acto, el alcalde señaló que se trata de un día muy importante para el arma de artillería. En San Roque, con la tradicional, histórica que tienen, tradicional historia que tienen con el estamento militar, tenían que estar presentes en esta festividad. Y les contamos además que el municipio de San Roque ya cuenta con el alumbrado extraordinario de Navidad que ha sido inaugurado hoy, este jueves. Se trata de más de 150 motivos de bajo consumo que se han instalado por una empresa especializada en todo el término municipal. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Riboy, el teniente de alcalde delegado de fiesta, José Antonio Rojas, y otros miembros de la corporación. Han procedido esta tarde a la inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad que se ha instalado por una empresa especializada en todo el municipio. Se trata de más de 150 motivos de bajo consumo, siguiendo las directrices del Ministerio de Industria. La iluminación artística de Navidad está compuesta de microlámparas de 5 vatios, mimbres, hilos luminosos y lámparas LED que el ayuntamiento, pues haciendo también uso de la gestión económica de eficiencia y de eficacia y con un volumen que se ha descendido pues en los últimos tres años en más de 100.000 euros, hemos podido realizar durante todo este año el alumbrado extraordinario de las distintas fiestas. Se ha hecho un contrato con eficiencia en el que se han incluido todas las actividades de fiesta desde enero hasta diciembre y están incluidos en estas luces, las luces extraordinarias que se ponen algunas en el carnaval, otras para las fiestas de Reyes o de Navidades como esta... y todas y cada una de las ferias de las distintas variedades de la feria real. Realizando esa tarea es como se ha conseguido una importante reducción del precio y podemos pues concluir con un mandato en el que hemos tenido cuatro años, cuatro años completos de luces por Navidad, de luces de alumbrado extraordinario, que yo espero que sea del agrado de todos los vecinos. Sé que ha habido algunas dudas en cuanto a si era necesario en estos tiempos de crisis económica el contar con un alumbrado extraordinario, pero yo confío en que la gente y la población de San Roque, entre todas las vecinas y vecinos, coincidan en que lo justo es el equilibrio. No estamos para desbordar ningún tipo de gasto excesivo en alumbrado de Navidad, pero sí que también estamos para que entre todos potenciemos el comercio, potenciemos la actividad y además demos algo de ilusión a los más pequeños que no entienden y no saben de si existe crisis económica o no. Creo que en ese punto de equilibrio es en el que está trabajando el Gobierno y ese es el que tratamos de conseguir, el de no un mayor gasto, pero sí el de contar con un alumbrado especial que invite a que haya un mayor consumo en los comercios locales y que invite a que todos puedan celebrar estos días especiales en compañía de la familia, de los amigos, de los vecinos y de todos los que quieran pues, pasar un rato agradable en las distintas actividades que desde la delegación de fiestas se van a programar en todas y cada una de las barriadas. Y la agenda turística del mes de diciembre, nuestro municipio incluye más de 70 citas distintas. Este incremento se debe, por un lado, a que los agentes turísticos llevan a cabo más actividades en periodo vacacional, pero sobre todo porque se ha multiplicado, gracias al incremento de plantilla que supone el plan Emplea Joven, el número de visitas guiadas de rutas de la tapa y de senderos guiados por el Pinar del Rey, todas ellas iniciativas del Ayuntamiento. La teniente de alcalde delegada de turismo, Dolores Marchena, ha presentado la agenda de diciembre que considera un referente en la comarca. Explicó que, si bien la mayoría de las 15 citas de turismo rural y de aventura se desarrollan por distintos agentes turísticos que contactan con ellos, es importante destacar el incremento de las rutas interpretativas por el Pinar del Rey que organizan conjuntamente las delegaciones de medio ambiente y de turismo que son gratuitas y que incluyen una visita al jardín botánico. En cuanto a las visitas guiadas, y rutas gastronómicas se han programado 18 de cada clase, aprovechando la incorporación de dos nuevas compañeras a la delegación de turismo a través del Plan Emplea Joven. Recordó además la conferencia en inglés de The Fuzz de la Frontera, los 17 torneos de golf y la participación excelente lograda en las distintas actividades programadas en el mes de noviembre, entre ellas la octava jornada micológica. En este caso, con más de 70 fechas diferentes que son las que engloban. ...pues esta agenda que como ven se va completando... ...y va sumando mayor número de actividades... ...y en definitiva convierten a San Roque... ...pues en un referente en toda la comarca... ...tenemos un total de hasta 15 visitas diferentes... ...de turismo rural y aventura... ...con múltiples fechas para condicionarlas... ...a la agenda de quien desee visitarnos... ...la mayoría de las actividades eh, en esta materia pues vienen desarrolladas en este caso por diferentes agentes turísticos que se ponen en contacto con la Delegación de Turismo, pero también con muchas actividades realizadas directamente desde la propia Delegación de Medio Ambiente en colaboración con la Delegación de, de Turismo y en su totalidad son gratuitas, así que animo a que participen en estas actividades de las que recomiendo principalmente. Pues la ruta interpretativa del Pinar del Rey, que como saben también incluye la visita al jardín botánico en el propio Pinar del Rey. En cuanto a actividades, habrá ruta interpretativa por el Pinar del Rey, que incluye la visita al Jardín Botánico, un sendero del Tajo del Pajarraco el viernes 5, el sendero Cerro del Águila los sábados 13 y 20 y el sendero Pinar del Rey el domingo 28. Durante todo el mes, la empresa E3 y Finca La Alcaidesa llevan a cabo rutas a caballo al amanecer de una hora de duración y a un precio de 30 euros. A partir del jueves 18 y hasta el domingo 28, se puede disfrutar de rutas a caballo bajo la luz de la luna, que Incluye una cena de tapas en el cortijo la alcaidesa. Finca la alcaidesa, por su parte, llevará a cabo distintas actividades a lo largo del mes. Así, el domingo 7 se celebrará un sendero para el avistamiento ornitológico que incluye almuerzo campero. El domingo 14, un sendero prehistórico de dificultad media. El domingo 21, una ruta en mountain bike. Y el sábado 27, una ruta en 4x4. Para los sábados 6, 13, 20 y 27, la empresa Soul of Kite Tarifa organiza cursos de iniciación de kitesurf y, por otro lado, como todos los meses, Comba Paintball organiza una partida de esta actividad lúdica. En este caso, el domingo 28 por la tarde, no hay que olvidar que la Delegación Municipal de Turismo organiza o colabora en una serie de visitas guiadas periódicas. Como ocurría con las visitas guiadas, se han incrementado las rutas gastronómicas. La ruta Bahía Gastronómica, Campamento Puente Mayor, se realizarán los días 3, 13 y 17. Las denominadas vías gastronómicas, estación de San Roque, serán los días 4, 12 y 20. Hay dos opciones de la ruta gastronomía monumental que discurre por San Roque Casco. La primera que recorre los establecimientos de la zona alta se realizará los días 5, 14, 18 y 26. Y la segunda que discurre por los establecimientos de la zona de la Alameda se llevará a cabo los días 7, 11, 19 y 27. También hay dos opciones para la ruta Valle Gastronómico, la que se realiza por los establecimientos de Guadiaro y Pueblo Nuevo, se llevará a cabo los días 6 y 21, mientras que las que discurren por Torre Guadiaro serán los días 10 y 28. Finalmente, en cuanto a turismo deportivo, hay programado para el fin de semana del 3 y 4 de enero el torneo de polo Los Reyes, organizado por Santa María Polo Club. En cuanto al golf, se incluyen 17 fechas de distintos torneos que se disputarán en el Real Club de Golf Sotogrande, San Roque Club, Almenara Golf. Club de Golf Alcaidesa y Club de Golf Municipal La Cañada. Y tras algunos desprendimientos, el cuerpo de bomberos de San Roque ha procedido en la mañana de este jueves a sanear algunas cornisas de la barriada sanroqueña de Simón Susarte que se encontraban en mal estado con el consiguiente riesgo para los peatones. Durante esta operación, que ha durado unas horas, se ha contado con la colaboración de la policía local de nuestro municipio. Tras las recientes lluvias y el temporal que ha azotado la comarca, se han producido algunos desprendimientos que afortunadamente no han causado daños humanos ni materiales. Aún así, y tras el informe elaborado por la Delegación de Urbanismo, se ha solicitado el servicio del Cuerpo de Bomberos de San Roque, ubicado en el Parque de Alcaidesa, que ha procedido al saneamiento de las cornisas que se encontraban en peor estado. Para ello se contó con la colaboración de agentes de la Policía Local de San Roque. Al lugar se personó el teniente alcalde delegado de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, quien aclaró que los bloques de esta barriada sanroqueña tienen algunas deficiencias en su estructura por los temporales, pero también por dejadez. El concejal quiso además recomendar a los vecinos de los bloques afectados que se pongan de acuerdo en hacer las gestiones pertinentes para solucionar este problema. ...bueno, una deficiencia que hay en la estructura... ...precisamente lo que son los vuelos... ...que bueno, que con el temporal... ...y, y la dejadez de que se hagan algunos de los edificios... ...pues bueno, se están cayendo... ...y estamos actuando por peligrosidad... ...evidentemente desde el consorcio de bomberos... ...no hay ninguna pega... ...hemos actuado anteriormente y vamos a continuar actuando... Eh, ...para que no ocurra ningún incidente grave en estas características... ...ya que puede caerle a cualquier peatón... ...bueno, pues será un, una valoración eh, que ya se ha hecho parte... Y bueno, lo que hay que recomendar a los vecinos bueno que se pongan de acuerdo y hacer las actuaciones pertinentes para que, para que se quede solucionado el problema. Mientras tanto, bueno, pues evitando con los bomberos, que hacen un trabajo excepcional en, esta, en estas situaciones, y agradecer a, a Pepe eh, como jefe, que siempre está dispuesto y vamos a, a quitar todos los problemas que hay ahora mismo. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con otros asuntos de este jueves. El presidente de Diputación ha anticipado las novedades del Plan Crece Empleo que coordina el IEDT para toda la provincia de Cádiz. Este programa ha comenzado a aplicarse este año en 43 municipios, todos los de la provincia salvo Sanlúcar, y reporta formación becada y prácticas laborales en empresas a 1.534 personas. Parte de este alumnado está considerado en riesgo de exclusión social y con los cursos elegidos por los ayuntamientos adquieren destrezas en oficios y conocimientos para constituir actividades de autoempleo. La ministra de Fomento Ana Pastor lograba este miércoles, durante el Consejo de Transportes de la Unión Europea, excluir al aeropuerto de Gibraltar de las normas para avanzar en la creación del Cielo Único Europeo, un proyecto cuyo objetivo es aumentar la eficiencia en la gestión del espacio aéreo y reducir así los atrasos en los vuelos. El reglamento en cuestión ha sido aprobado con el único voto en contra del Reino Unido, que exigía que se aplicaran también a Gibraltar. Durante el debate público, Pastor ha defendido. Que se trata de una cuestión de Estado y de interés vital para España porque afecta a la soberanía e integridad territorial española. Bomberos del consorcio provincial en el parque de Guadacorte han controlado y finalmente extinguido este miércoles un incendio desatado tras una deflagración por la fuga de gas de una bombona en el patio de una vivienda en Castillar de la Frontera, a las afueras de la localidad. En el lugar había varias bombonas situadas bajo hornos de cerámica. El fuego afectó a mobiliario y revestimientos de caña. Los ocupantes de la casa no han sufrido daños. Los bomberos desconectaron las bombonas y las colocaron en zona segura. Para completar la extinción, han sido necesarios mil litros de agua. Intervinieron cinco bomberos del parque de Guadacorte con un vehículo urbano ligero, uno rural y un vehículo de mando. En la zona también se encontraban efectivos de la Guardia Civil y Policía Local. El Mercado Central de Abastos ha sido de nuevo el lugar elegido para la inauguración este jueves de la segunda ruta del Ibérico de Tarifa, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Empresarios, donde han participado 27 establecimientos. La primera ruta que se celebró el pasado año por estas mismas fechas tuvo un gran éxito de participación. Durante esta ruta gastronómica, que se celebrará durante el próximo fin de semana, los bares ofertarán una tapa realizada con cerdo ibérico acompañada con una bebida. Además, los participantes elegirán la mejor tapa. Y la compañía española de petróleo CEPSA ha obtenido la certificación ISO 5001 de eficiencia energética que avala la correcta implantación de un nuevo sistema de gestión de los recursos energéticos en sus refinerías de San Roque y de Tenerife. Para ello, todas se han sometido y superado con éxito sendas auditorías realizadas por AENOR, la Asociación Española de normalización y certificación. De esta forma, todas las refinerías de la compañía ya cuentan con esta certificación ISO 5001 de AENOR. Y les contamos también que la Delegación Municipal de Juventud convoca el vigésimo segundo certamen de cómic Mutantes Paseantes que patrocina el grupo CePSA, ahondando la línea de los últimos años se ha potenciado la participación de escolares en todo el campo de Gibraltar para los que se entregarán 30 premios si bien se mantienen los cuatro galardones de categoría juvenil, incluyendo el de ilustración. El Teniente de Alcalde Delegado de Juventud, José Antonio Rojas, ha presentado este jueves el certamen en el Espacio Joven de la Alameda Alfonso XI, donde también se exponen los trabajos más destacados de la anterior edición del Mutantes Paseantes. El plazo de presentación de trabajos para categoría escolar, de primero a sexto de primaria, finaliza el 15 de mayo de 2015, mientras que en categoría juvenil, de 14 a 35 años, el plazo termina el 12 de junio. Rojas recordó que este certamen se inició en la primavera de 1993, cuando un grupo de jóvenes sanroqueños propuso la creación del certamen. Entonces, pocos apostaban que el mismo se iba a consolidar en el panorama andaluz y nacional de forma tan rotunda. Hoy presentamos el nuevo certamen de mutantes paseantes. Una actividad que va muy acorde con los tiempos que estamos corriendo, porque además, con los recortes que hemos tenido presupuestarios, Hemos tenido que tender, o la tendencia ha sido que los colegios sean los que más participan, porque al no tener el poder adquisitivo, aunque las obras que se siguen presentando a este certamen siguen siendo importantes, eh, yo invito a cualquiera de los ciudadanos del Campo de Gibraltar que vengan a nuestro espacio joven, que está en la Alameda, y que vean las obras que hay aquí presentadas por autores, que puede ser cualquier cómic de cualquier tienda donde tú puedas comprar una revista. Esto, es una, una, esto es, se inicia en la primavera del 93 con un grupo de jóvenes sanroqueños, pase, eh, mutantes paseantes que tienen una, una iniciativa y ahora cumplimos el 22 aniversario. La exposición que se está viendo aquí en el espacio joven es la del año este que corre, el 2014, y lo que nosotros estamos ya presentando es para el 2015. Como os digo, es a nivel internacional, pero hacemos mucho hincapié para que los niños del campo de Gibraltar al completo puedan presentar tu, sus obras. Que nosotros, eh, además, intentamos, yo creo que ya lo he dicho muchas veces, que los niños vean otra posibilidad. Lo mismo que para la ópera estaba la zarzuela, para lo que puede ser una obra literaria, puede que el inicio sea lo que es el cómic. Desde aquí invitamos a todos a que conozcan eh, esta exposición, que conozcan eh, la intención que tenemos. Todos los datos están en nuestra página web para que vean cómo se puede presentar al cómic. Y espero y deseo de que siga siendo eh, tan participativo como ha venido siendo en estos últimos años. José Antonio Rojas señaló que en la actualidad más de 500 obras originales de autores de toda España forman parte de un importante patrimonio cultural. A lo largo de estos años se han publicado siete volúmenes y se ha conseguido numeroso material didáctico que está a disposición de todos los sanroqueños, y todo ello reconociendo el impulso de la Asociación Mutantes Paseantes y de su patrocinador principal, el Grupo CEPSA, que permite lograr todos los objetivos propuestos. En cuanto a las bases de la segunda edición del certamen, podrán participar participar todos los dibujantes no profesionales interesados las categorías como el resto de las bases se podrán encontrar en la web sanroque.es y para los más pequeños la compañía diviértete representa este viernes y el sábado en el teatro julián galiardo el espectáculo frozen el reino del hielo en tres funciones que han sido un éxito de público ya que las dos correspondientes a este viernes por la tarde han agotado ya las entradas desde hace semanas, mientras que quedan pocas para la función del sábado a mediodía. Los pequeños pudieron conocer en noviembre a los personajes de esta obra en unas representaciones que tuvieron lugar en varias barriadas del municipio. Se trata de una iniciativa que llega a San Roque de la mano de la delegación municipal de cultura que dirige la teniente alcalde Dolores Marchena, con la colaboración de la delegación de Juventud, coordinada por José Antonio Rojas. Las entradas para la función del sábado pueden adquirirse todavía en el espacio joven de la Alameda Alfonso XI al precio de 7 euros butacas y 5 euros anfiteatro. Frozen se basa en el cuento de Andersen, La Reina de las Nieves, y ganó los Oscars a la mejor película animada y mejor canción original. El espectáculo que se ofrecerá en el Teatro Juan Luis Galiardo desarrolla el musical de Disney mediante actores disfrazados de los personajes de la película. Y la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMI, ha, realizado, ha finalizado este jueves en el IES Carlos Castilla del Pino y en el IES Hostelería la serie de charlas informativas que se han llevado a cabo en todos los institutos de nuestro municipio. El objetivo de esta iniciativa es mostrar a los alumnos en qué consiste este recurso municipal y orientarles tanto sobre temas de consumo como sobre la manera de ejercer sus derechos en este ámbito. La teniente de alcalde delegada de la OMIC, Pilar Núñez, ha asistido a ambas charlas que han impartido responsables técnicos de su departamento. Agradeció la colaboración ofrecida por los distintos centros José Cadalso, Mar del Sur, Almenara, Castilla del Pino y Hostelería a la hora de organizar este ciclo y manifestó su deseo de que esta iniciativa sirva para introducir a estos jóvenes en una serie de hábitos de consumo responsable bueno, pues, como responsable de la oficina municipal de información al consumidor, hoy nos encontramos, pues, en el instituto carlos castilla del pino, pues, culminando una actividad de dicha delegación, una actividad destinada pa, para los alumnos y alumnas de cuarto de eso, en la que pretendemos que adquieran el conocimiento de saber y para, para qué sirve, pues utilizar una hoja de reclamaciones, una denuncia, eh, una queja, también le estamos dando pues unos consejos de cara pues a la Navidad que puedan utilizar a la hora de comprar. Y con todo ello, pues espero que les sirva de gran utilidad esta información a estos alumnos. Y por último, pues mi agradecimiento a todos los centros educativos por abrirnos las puertas para realizar esta actividad. Entre los objetivos principales están que los estudiantes aprendan en qué consiste la OMIC y también cómo manejar una hoja de reclamación una denuncia, una queja. Para esto último se repartieron ejemplares de hojas de reclamación entre los asistentes, así como solicitudes de arbitraje. Además, en la charla se han dado una serie de consejos sobre consumo, especialmente importantes en estos momentos de compras navideñas. Y tras su presentación oficial este miércoles a mediodía, la guía del Museo de San Roque se procedió por la tarde a su explicación pública a todos los interesados que quisieron asistir en el Palacio de los Gobernadores. La guía se ha diseñado de manera atractiva para que se conozca la historia de Cartella y de San Roque a través de las piezas que se atesoran en el edificio de la calle San Felipe. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha presidido al mediodía la presentación a los medios de comunicación con la participación de la teniente de alcalde delegada de cultura Dolores Marchena, la responsable de comunicación del grupo Cepsa en el campo de Gibraltar Marta Llorente y dos de los tres coordinadores científicos de la publicación, los catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid Lourdes Roldán y Juan Blanquez. A partir de las ocho de la tarde se ha dado a conocer a todos los sanroqueños en un acto en el Palacio de los Gobernadores. Juan Blanquez explicó guía junto a Lourdes Roldán y señaló que con ella se pretende tanto guiar al espectador que acuda al museo como fomentar la consulta en casa. Y esta guía pretende ser desde la dignidad del conocimiento una, un elemento, un instrumento de transmisión de ese conocimiento para que todos aquellos que conocen el Museo de San Roque o lo visiten tengan un punto de apoyo con el que conseguir como ese, ese traductor de idioma que permite hablar a las piezas que las cerámicas los hablen, nos comuniquen cosas, que los elementos arquitectónicos no se queden en eso, en meros elementos arquitectónicos, que nos transmitan conocimiento. Pero al fin y al cabo, lo que tienen que transmitirnos es emociones. Entonces, hemos diseñado en un trabajo en equipo ¿eh? de muy diferentes personas y de muy diferentes instituciones, hemos intentado aunar en el papel, en las fotos y en las palabras la transmisión de emociones. Porque al fin y al cabo, el conocimiento... Es una transmisión de sentimientos. Y la guía, hoy que presentamos de San Roque, es el final de un largo camino de muchas personas que apostaron por la cultura y que hoy día ven en la guía justamente la materialidad de todo ese largo camino. Y yo creo que eso es importante. ¿eh? El que sea de noche o de día es lo de menos. El que llueva o no es anecdótico. Lo importante es que la guía cierra con un buen broche, con un broche material, lo que es... Una publicación que intenta favorecer y, sobre todo, facilitar la transmisión del conocimiento. Y está diseñada, escrita, redactada y diseñada justamente para la mayoría, para el gran público. Y por eso esta guía pretendemos que sea un antes y un después, no en nosotros mismos, que sea muy pretencioso, sino en la transmisión del conocimiento, primero de la población de San Roque, luego del campo de Gibraltar. Dolores Marchena, quien agradeció a los presentes en el palacio y el apoyo de CEPSA para que sea una realidad, comentó que se trata de una guía que afianza aún más a San Roque como eje cultural de la comarca, contando buena parte de la historia más remota del municipio. Que son varios pasos importantes los que se han ido celebrando desde que tomaba eh, posesión. Eh, el actual equipo de gobierno en junio de 2011. Eh, continuábamos en enero de 2012 con la inauguración, la apertura de lo que es el Museo Municipal de la ciudad y dábamos lo, los pasos siguientes en cuanto a la inscripción en el registro de la red de museos andaluza y este es el siguiente paso importante que debemos resaltar desde la Delegación de Cultura con la presentación, con la muestra y la, la elaboración de la propia guía del Museo Municipal. Pero también quiero compartir que esto se suma, junto a la presentación de la guía, a múltiples actividades para dar lugar al conocimiento y la divulgación de toda la riqueza patrimonial con la que cuenta concretamente el Museo Municipal de San Roque. La guía del Museo de San Roque ha sido editada por la Universidad Autónoma de Madrid con el patrocinio del Grupo CEPSA y el Ayuntamiento de San Roque y se han impreso mil ejemplares. El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, ha realizado una visita al taller de memoria de Puente Mayorga, donde se imparte uno de estos talleres a los mayores de la barriada, con los que ha compartido una jornada de los ejercicios que se realizan de manos de los técnicos de la empresa Asansul. CEPSA y la Caixa se han sumado a la financiación de la segunda edición de los talleres de memoria, atención y percepción, un proyecto de la Delegación de Bienestar Social que desarrollan técnicos de Asansul en todo el municipio. Se dirigen a mayores de 60 años que quieren desarrollar sus capacidades cognitivas y mejorar su calidad de vida. Ruiz Boix explicó a los mayores que hace unas semanas, cuando se clausuró la primera edición de los talleres de memoria, adquirieron un compromiso público. Durante más de tres meses se impartieron nueve talleres repartidos durante todo el municipio, un servicio que disfrutaron más de 200 mujeres y hombres mayores del término municipal. Este servicio se inició en mayo de 2014 como prueba piloto y obtuvo un gran gran éxito de participación y de valoración, ya que sus usuarios le solicitaron en repetidas ocasiones que se organizaran más ediciones. El primer edil señaló que son muchos los mayores que han tenido una vida dura de trabajo en el campo y no han tenido las oportunidades de los jóvenes y niños de la actualidad y recalcó que tienen una gran deuda con ellos porque han construido la sociedad que hoy disfrutamos. El regidor sanroqueño indicó que para la segunda edición de estos talleres han tenido que sustituir la financiación de la Junta de Andalucía por la de entidades que desarrollan obra social en el municipio. Concluyó agradeciendo la labor de Asansul, un colectivo con sede en la línea, pero también un claro arraigo en el municipio de San Roque, que presta servicios en el Centro para Personas con Discapacidad Psíquica de Villa Carmela, así como a otros vecinos a los que diariamente se les recoge para llevarlos a talleres sociolaborables que gestionan. El objetivo de los talleres de memoria es mejorar la calidad de vida de los usuarios y estimular todas las áreas de memoria, el lenguaje, las actividades sensoriales, la atención y concentración, esquema corporal, lectura y escritura, problemas aritméticos, cálculo y gestión del dinero, funciones ejecutivas y actividades de la vida diaria. Y en el capítulo deportivo se acercan las jornadas 17 y 18 sin apenas descanso para el Club Deportivo San Roque, con sendos encuentros dentro y fuera de casa. Los rivales son el Club Deportivo Cabecense este viernes a las 7 de la tarde y el Recreativo B de Huelva el próximo lunes día 8. Los Rojillos siguen en racha con 7 partidos sin perder. El primero de los encuentros, el correspondiente a la 17ª jornada de liga para los equipos del Grupo Décimo de Tercera, será en el Manolo Mesa este viernes a las 7 de la tarde. Los de Johnny, que están décimos con 20 puntos, se enfrentarán con el Club Deportivo Cabecense, un puesto por debajo y con la misma puntuación. Tras el encuentro con los Sevillanos, apenas tres días después, se miden en esta ocasión a domicilio con el filial del decano del fútbol español, el Recreativo B en un encuentro que se jugará a las once y media en Huelva. El Recre está por encima del San Roque con 24 puntos y en séptima posición. Y para terminar este tiempo de información les dejamos con imágenes y un fragmento de una actividad que con motivo del Día de la Discapacidad que se celebró este miércoles han realizado alumnos del Colegio Gabriel Arenas de nuestro municipio. Con estas imágenes les dejamos. Gracias por la atención prestada y hasta mañana. El alcalde de la ciudad y autoridades municipales inauguran la iluminación extraordinaria de Navidad en nuestro municipio. Más de 70 citas turísticas para el mes de diciembre con 18 visitas guiadas y otras 18 rutas de la tapa en la guía del mes de diciembre. El cuerpo de bomberos sanea las cornisas en los bloques de la barriada de Simón Susarte. El certamen de cómic Mutantes Paseantes se vuelca aún más en las categorías escolares. Éxito de público para el espectáculo Frozen, El Reino del Hielo, que se representará este viernes y sábado en el Teatro Juan Luis Galiardo.